Hola amigos, ¿cómo están? Hace ratito que no pasaba por aquí y decidí que hoy les voy a grabar y quiero conversar con ustedes, más que todo. El próximo video que ustedes van a ver ya es el vuelo de regreso a Puerto Rico. Ya estoy en Puerto Rico. Pero pues debo contarles cómo ha estado mi salud, cómo fue todo el proceso allá. Y decirles pues que se sigan cuidando, que sigan levantando su sistema inmunológico, tomando muchas vitaminas, hidratándose muchísimo y cuidándose. Pues le digo que estábamos muy bien allá en Kentucky. Fue muy bonito estar con la familia, pero de igual manera, le decía, pero pues de igual manera, de repente no es nada que se planifica, todo el mundo se siente bien y pues una persona había estado en contacto y pues nada, sucedió lo inevitable, porque por más que te cuides, en algún momento te va a tocar. Y pues empezamos a caer como en filita india, así clac, 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 con los mismos síntomas. ¿Qué síntomas empecé yo a tener? Los primeros en caer, bueno, una de mis hermanas y mis sobrinitos fueron los que comenzaron con síntomas. Luego comenzó mi sobrina y mi nene, básicamente al mismo tiempo. Y luego empecé yo. Y mis síntomas para el Omicron, si me escuchan, todavía estoy fañosa. O sea, no puedo hablar claro, se me tapan los oídos. Aunque estoy negativo, debo decirles que en mi caso tengo secuelas respiratorias. Todavía estoy dándome terapias, no me siento del todo bien, pero estoy bien. Mañana voy de regreso a donde mi doctora, a ver qué más debiera estar haciendo, además de todo lo que me estoy tomando, a ver si hay algo más que pudiéramos hacer para que yo salga de este patroncito que no salgo. Ayer, por ejemplo, vinieron a limpiar las consolas de aire. A ver, también como en Puerto Rico, ustedes saben, hay mucho, mucho hongo y mucho polen, y pues a las consolas les tocaba limpiarse. Igual me levanté asfixiada, o sea, que no pude respirar bien, me tuve que dar dos pompazos. Hoy es el primer día que digo, salgo. Bueno, llegando, salimos un momento, un día, con el día que nos hicimos las pruebas, con máscara, con cubreboca y todo. Y compramos algunas cositas que eran necesarias y después de eso no hemos vuelto a salir, y digamos que esta es la segunda salida que tengo desde que yo llegué a Puerto Rico, porque era necesario. O sea, no porque yo diga, ay, quiero dar y pasear, no, sencillamente hemos estado dando vueltas en tumbos y ella comenzó el colegio en casa, Mario está trabajando desde casa, todos estamos haciendo todo desde casa. Pero habían cosas que sencillamente ya no se pueden delegar y que me toca hacerlas a mí. O quizás el fin de semana, pero hay cosas que en el fin de semana pues no se pueden hacer. ¿Qué les digo? Pues a mí empezó dolor de garganta. Luego del dolor de garganta, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza y qué sé yo, un malestar general en el cuerpo, y luego mucha congestión. Eso fue lo que en mi caso me dio. A mí se me complicó porque a todo el mundo se le quitaba como al día uno o al segundo día, el dolor de garganta se le quitaba, a mí no se me quitaba. Yo me llevé antibióticos y como ya el quinto día, y yo seguí con dolor de garganta, al mirarme me vi como un ladito blanco y yo dije, olvídate que tengo infección de garganta también. Me tomé todos los antibióticos, eso me alivió lo de la garganta, pero yo he seguido con problemas respiratorios, ando con la pompa. Mañana voy a ir a la doctora a ver qué me dice. Después de 3 semanas con la manicura roja, que no, me duró increíble, me corté las uñas y me las hice bajitas, pero no he salido, excepto hoy. Ha sido complicado por cómo me siento. Me siento todo el tiempo como, yo estoy respirando, pero todo el tiempo siento como que me falta un poquito el aire. No sé si me entienden o si comprenden. Es como,
si respirar hondo me costara, no sé, eso es lo que siento yo. Y yo digo, gracias a Dios que me dio el Omicron, pero fui paciente de cáncer, sigo en chequeos constantes y a mí mi médico siempre me dijo, puede que tu sistema siempre esté, no esté al 100. Y en casa la que más toma vitaminas y está reforzando su sistema inmunológico todo el tiempo soy yo. Y aún así soy la que más me enfermo, la que más le dura todo, no entiendo. Todavía yo me siento como, yo me di terapia antes de salir, o sea que estoy respirando y sé que tengo terapia, pero siento como que respirar, no sé cómo explicarlo, amigos, pero es como si respirar me costara un poco respirar. Y me escucho como todo el tiempo, como con congestión. Yo también estoy utilizando gotas para el sinus y todo el revolú. Pero nada, así es como va la cosa. Por si acaso, nosotros estamos totalmente negativos, gracias a Dios. Pero leyendo y mirando, pues no me acuerdo cómo es que se llama. Las personas que se quedan con algunas secuelas, esa soy yo. Y eso que me dio la cepa más leve, que es la de Omicron. No me quiero imaginar una cepa como el Delta, no me quiero imaginar la cepa número uno. No me puedo imaginar si me hubiese dado algo más fuerte, porque siendo el Omicron más contagiosa, sin embargo, menos abrasiva o con menos síntomas o más leve comparada con otras, pues desgraciadamente a mí me ha durado bastante, a mi mamá también. Mi mamá tuvo que ir al hospital, ahora le están dando un tratamiento que ha mejorado muchísimo. Por eso yo también voy a ver si salgo mañana a ver a mi doctora. Estoy bien pálida, como cosas raras. Cargo con muchas libras de más. La verdad es que lo de las libras es un tema que, ya me lo quité del sistema, se los digo de corazón. No es ya el tema. Oh my God, es que un carro se quedó aquí. Oh my goodness. De verdad que el tema de las libras y la gente fastidiando con que estás gorda, me lo sé de memoria, ya no me importa. Esa es otra cosa que les quería comentar. O sea, yo valoro la vida, le doy gracias a Dios por este cuerpo, porque me permite estar viva, porque me permite muchísimas cosas. Pero no voy a dejar que algo tan superficial como el peso, o que ya estás más mayor, o sea, esta soy yo. Y a mí, no sabes, realmente el tema de complejos en la vida, porque ya los he cruzado. Sin embargo, pues la gente cerca, todo el mundo, o sea, siempre hay gente que te tira el comentario como si uno no tuviera un espejo en el que se ve todos los días. Pero realmente me miro en el espejo y hay días que digo, oh my God, I don't like it. Y cuando me vestí esta mañana me dije, te ves bien, chica, o sea, te ves bien. Porque es que nos tenemos que amar, no matter what. O sea, seas un esqueleto, estés gordita, tengas el pelo corto, el pelo lacio, con maquillaje, sin maquillaje. O sea, dejemos de ser tan superficiales. Es una de las tantas cosas que yo digo que en este 2022, caramba, ya debiéramos haber aprendido en 2 años tantas cosas, y como que nos empeñamos quedarnos y requedarnos en la misma bobada. Yo... A veces ustedes me ven en los videos sin maquillaje, como me ven con maquillaje. En el pasado yo no me hubiese dejado ver sin maquillaje. Hoy día, ¿qué más da? ¿Que me gusta maquillarme? Miren, por lo que me ven con maquillaje es porque es algo que a mí me gusta, que disfruto, que me relaja, que es como mi momento. Es como una persona que se sienta con un canvas y dice, hoy voy a dibujar el horizonte, un paisaje o lo que sea. Esa soy yo, ¿ok? Esa soy yo. Y a mí me relaja el momento maquillaje, el ver como un cambio, porque ahora mismo llevo todas estas semanas encerrada en mi casa, sin maquillaje, sin arreglarme, sin nada. Y dije, ¿por qué no? Me maquillo hoy. Y hay gente que no les gusta, pues felicidades. Y si te gusta, felicidades también. Yo creo que tenemos que ser quienes somos, amar lo que somos, no importa qué. No sé. Es lo que pienso yo, tengas mucho, tengas poco, estés pasando por un momento duro, ama lo que eres, ama cada momento.
y era algo que tenía muchas ganas de sentarme a hablar, tenía muchas ganas de tirarme en el suelo como suelo hacer y mientras me maquillo conversarles sobre todo esto, pero no ha podido ser, no ha podido ser porque sinceramente dije mientras me maquillo por hacer algo mientras hablo con ustedes, pero yo soy una persona que si no voy a salir, no me gusta maquillarme en mi casa. Es más, yo cuando llego a mi casa lo primero que hago es quitarme el maquillaje. O sea, así, tal cual. Y de verdad, no es algo que me gustaría cambiar, eso de estar maquillada en mi casa, como que no, no es mi look. Cuando voy a salir, pues de vez en cuando me gusta decir, ay, para cambiar el panorama, a mí me gusta maquillarme, pero para estar en mi casa, no creo, no me parece. Entonces no me iba a sentar como que ahí a hablarles a ustedes, contarles sobre todo esto, maquillándome para quitármelo, ¿no? Como que no. Entonces, pues nada, eso es lo que pensé en un momento dado, pero no me iba a dar tiempo de salir y pues tengo muchas cosas que hacer. Me he sentido un poco devastada, la verdad, triste. Algunos de los días me he sentido triste porque te desesperas un poco por sentirte bien y ves que pasan los días y como que no mejora uno. Y a mí eso pues como que me agobia un poco. No he podido ir a las citas ni con mi psicólogo ni nada, pues porque estamos en esa, como que todo se ha tenido que retrasar. Nada, amigo, valoremos cada día, valoremos la vida, amemos lo que tenemos, o sea, valoremos cada cosa. No sé, yo siento que en el pasado me gustaban otras cosas, valoraba otras cosas y hoy día es como que amo mi guagua viejita. ¿Pudiera comprarme un carro nuevo? Sí, pudiera. ¿Lo quiero? No, no lo quiero. O sea, ¿por qué me quiero agobiar con una? Por darles un ejemplo, le estoy diciendo. Por darles un ejemplo, ¿para qué quiero yo meterme en una deuda de un carro si este me está haciendo la misma función que uno que estaría pagando todos los meses? Que el día que no me funcione más, tendré que salir de ella, posiblemente. O si me voy y me mudo a Estados Unidos, tendré que salir para comprarme otro carro allá, posiblemente. Pero para mí la función de un vehículo, un carro, una guagua, lo que tú tengas, es que te pueda llevar de un lugar a otro. No estoy en una edad como para decir, ah, mira mi carro. No, no, para nada, para nada. O sea, es como que no me interesan esas cosas, amigos. No me interesan. Y nada, por lo que me vino todo este tema en la cabeza es que quiero empezar. Yo el año pasado comencé. Pero quiero comenzar otra vez este año a tener cada vez menos cosas, a ir eliminando las cosas mayores posibles, a evitar tener tanta cosa en la casa. Pienso que mientras menos decoraciones, pues mejor. Aunque en la Navidad me encanta ponerme arbolito y toda la cosa, pero como que quisiera vivir con lo más necesario, como que quisiera salir de muchas cosas. No sé, no sé, amigos. Quisiera vivir con menos, quisiera necesitar cada vez menos. No sé, no sé. No sé si me voy a explicar, pero siento que aún así hay muchas cosas que puedo aportar que yo le voy a ser bien sincera. Que yo prefiero ahorrarme en muchas cosas para decirme, monto un viaje, aunque ustedes saben que le tengo pánico a volar, pero prefiero mil veces pagar o guardar todo ese dinero para una experiencia, para decirme, monté aquí o fui aquí, es más, hasta dentro de la misma isla y decirme, fui estos días y los disfruté al 100, me los disfruté al máximo. Entonces es como que para vivir momentos, prefiero como vivir. No sé, yo he estado muy cerca de la muerte demasiadas veces, de verdad, demasiadas veces. Y porque estoy aquí, definitivamente sé que porque Dios así lo quiere. Y porque tiene un propósito conmigo y mi propósito es ser un poco ejemplo para otros, aunque no soy buena en eso.
Siento que me falta demasiado en crecer espiritualmente, en poder ser una guía para muchos. Mucha gente me dice, ah, tú eres tan buena, esto y lo otro. No, señores, todos somos de la misma manera. Soy una persona que cae, que se tumba, que tiene pruebas, que ha vivido una vida diferente a otros, definitivamente, pero cada cual tiene sus cruces. Yo no creo que yo soy más especial que nadie, ni la más fajona, ni la más nada. Nunca, nunca dejen, por ejemplo, ah, yo me inspiro en tal persona para yo seguir hacia adelante. No, nunca tengas a un ser humano como referencia. Los seres humanos somos y un día podemos caer y resbalarnos y de repente, ah, era mi ídolo, pero mira lo que hizo. Porque es que nosotros no nos podemos dejar llevar por personas, no nos podemos dejar llevar en modelos humanos. Queramos ser buenos. Hay muchas historias de personas que lograron la santidad, hay personas que vivieron una vida hermosa. Pues mira, guíense más de esas personas, guíense más de esas personas que de personas de carne y hueso, ¿entienden a lo que voy? O sea, no es necesario. Guíense más de la vida que vivió Jesucristo, que siendo Dios se trepó en una cruz, que murió por nosotros. Tratemos de darnos. Yo siento que demos más de nuestra vida, de nuestro tiempo, seamos más agradecidos. Echemos para adelante, como diríamos acá en Puerto Rico. Valora tu vida, cada prueba que superaste. Mira, Dios te ama demasiado y quiere que tú estés aquí de alguna manera u otra o por alguna razón. Entonces, sé agradecido. Yo ya casi no me meto a Facebook y no me meto demasiado a las redes sociales. Y decidí grabar lo que pueda y el que lo quiera ver que lo vea en YouTube. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero Facebook se ha convertido no sé, para mí se ha vuelto memelandia. Todo es un meme, y claro que sí, hay memes que me hacen reír y me río, pero siento que las redes sociales acaparan demasiado de nosotros. Que solamente, obviamente nadie quiere decirle al otro, me siento mal, me siento triste, mírame en mi peor momento. Pero tampoco podemos ser personas que fingen ser algo. A mí me encanta Instagram y sin embargo yo no posteo demasiado en Instagram, ni es mi red social favorita, por así decirlo. TikTok, por favor. O sea, yo he visto gente perdiendo horas de horas mirando un TikTok tras otro TikTok tras otro TikTok. Cuando vienes a ver, entraste un momentito y terminaste 4 horas en una red social. Entonces, no me gusta. En Facebook, a veces tú ves tanta gente que es tu amigo, que es tu friend, o que estudiaron juntos, o que son amigos actualmente, pero hacen años que no se ven. Y de repente tú no sabes lo que está pasando con esa persona y de repente se sueltan un drama increíble, hablando malo, hablando mal de las otras personas. Tú sabes quién tú eres, y este mensaje es para ti. Taca, taca, y tú, what in the world? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, si tú tienes algo que decirle a alguien, no es lo mismo que tú quieras compartir un mensaje que provea, que ayude, que motive, que inspire a que tú estés como atacando. Cada vez son más los mensajes de vulgaridad que se publican allí. Yo no sé quién controla, quién canaliza los mensajes que entran y salen. Obviamente esto es una lucha de poder, porque el que le genera mucho dinero a Facebook, a ese no lo penalizan. Sin embargo, a otros los penalizan por cualquier bobería. Yo sinceramente les digo que últimamente por eso subo los videos a YouTube y el que los quiera ver que los vea. Porque, no sé, siento que Facebook me agobia, últimamente me agobia mucho. Y así con todas las redes sociales, o sea,
Es como un océano de apariencia, de locura, de caos. Yo no sé si soy yo o quizás tengo razón en lo que digo. Miren, yo no lo sé, yo no lo sé nada. Solamente les hablo de mí, lo que a mí me empezó a causar Facebook y que por eso ya no entro tan a menudo, ni hago los stories tan a menudo como los hacía por allá. Porque comenzó a agobiarme, como que, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué están tan efusivos, tan al garete? No, no sé cómo decirlo, pero comenzó a ser una red social que me agobia. Y tú, yo sinceramente no me interesa estar en un lugar en el que te sientes incómoda. Es como llegar a la casa de alguien y sentirte incómoda. ¿Tú quieres seguir ahí? No, tú te quieres ir y no te quedas en un sitio donde te sientes mal. Hay una chica que quiere poner a mí el baúl y estoy justo a su ladito. ¿Qué me costaba a mí dar para atrás? No me costaba nada. Entonces, seamos eso también, seamos empáticos con las personas. Y pues nada, yo les quería decir, como siempre, valoren lo que tienen, valoren la vida, valoren el hoy, el ahora, no es, no sé, no sabemos si vamos a estar mañana. Hoy yo todavía me siento enferma, aunque me siento mejor, como les digo, cada momento donde respiro, donde vivo, donde lo agradezco porque es un regalo, o sea, es un regalo y hay que mirarlo como lo que es un regalo. No dar por sentado la vida, no dar por sentado la luz está dando de una manera aquí tan weird. Vuelvo como siempre yo con mi cantaleta, no demos por sentado la vida, valoremos cada segundo, cada momento, lo que tenemos, lo que no tenemos y el porqué de cada una de esas cosas. Seamos agradecidos, seamos valientes y no sé, tratemos de ser mejores. Es tan difícil salir a la calle y ver cómo la gente se pelea con el otro en el carro y se... Es como que todo el mundo vive en una prisa y yo entiendo que la vida nos lleva así, pero ganamos algo con eso. Sal con más tiempo. Si tú ves que tienes el tiempo, pues mira, o no vayas y déjalo para otro día, o si sabes que te vas a topar con tráfico para que vivas una vida con calma, vete con más tiempo. Respira. Y comencemos a dar más gracias, amigos, de verdad. Espero que en el próximo video, después de este que vean, yo me sienta mucho mejor y les pueda hablar de otras cosas bien bonitas, pero hoy quería charlar con ustedes y decirles que de verdad que por alguna razón la vida a mí me ha llevado a tener que superar la vida muchas veces, o sea, a darle duro y con golpetazos a todo. Pero no me cuestiono el porqué, doy gracias, porque por alguna razón Dios me tiene así para que yo no dé la vida por sentado, porque a lo mejor en la vida yo hubiese sido una desagradecida. Entonces yo digo, ¿quién sería yo si yo no viviera todo lo que vivo? A lo mejor sería una desagradecida, una grosera, una persona cero empática, una mala persona, una desgracia para cualquiera que me mire. Entonces, no sé, amigos, valoremos cada segundo, miremos lo que tenemos, no deseemos lo que tiene el otro. Hay cosas más importantes y valiosas y que tienen sentido para tu alma, para tu ser, para tu corazón, que cosas materiales, que cosas que poseen los otros. Y lo voy a decir así. Dejemos ya las estupideces, dejemos de comportarnos como niños chiquitos, porque a veces yo veo gente de mi edad, yo tengo 45 años, incluso gente mayor que yo, posteando unas cosas que tú dices, ¿what? No te voy a juzgar, pero Dios mío, ¿qué le pasa a algunas personas? ¿Qué les pasa a algunas personas? Recuerda que cualquier cosa que sale de tu boca, o cualquier cosa que tú posteas, o cualquier cosa que tú compartes, de alguna manera, es un impacto para el otro. Y ahora se habla, no, porque yo soy influencer. Miren, todos somos influencers, porque todo lo que tú pones, de alguna manera, va a influenciar al otro.
la otra persona lo va a ver y tú le vas a inspirar o lo vas, le vas a quitar totalmente la inspiración. Entonces tratemos, Dios santo, de dar algo, que la gente se pueda quedar con algo, pero con algo bueno, no con algo grave, algo, no sé. Tratemos de dar algo bonito en el corazón para cada persona. Y aquí estoy con mi guagua, después de muchas semanas, con uno de los juguetitos de mi hijo, porque mi niño tiene 11 años, pero es bastante chiquito para su edad. Aunque está entrando en una edad donde es bastante grosero, y lo estamos educando. Está siendo muy castigado por eso, pero es la única manera que tiene que aprender. Yo decidí que no voy a criar un sinvergüenza, no quiero criar un sinvergüenza. Después de la enseñanza que yo le di, si mi hijo en el mañana es un grosero, si él, me sale un sinvergüenza, que yo sepa que hice todo lo posible para que eso no suceda tampoco. Quiero crear a un hombre, a un ser de bien. Y si en el mañana él quiere hacer desastres con su vida, no va a ser porque no se lo enseñé yo. Así que como si tuviera a mi hijo aquí, que es una de las cosas que yo más amo, porque para mí primero es Dios, la Virgen, para mí primero es nuestro Creador, y después viene mi hijo y viene el resto de mi familia, etc. Yo espero que de alguna manera entiendan lo que es valorar la vida, lo que es luchar con la vida, lo que es sobrevivir tantas veces a la muerte de alguna manera. Yo tengo tantas operaciones que si me pongo a contarle las cosas que he vivido en cada operación, que cuando menos me esperaba, y ninguna operación ha sido para verme mejor, o sea, todas las operaciones han sido o por tumores o por problemas o situaciones que no han sido maravillosas. Aún así, cada vez que me levanto de una operación, porque yo le tengo mucho miedo a las anestesias, y cada vez que logro despertar de una operación, digo, oh my God, gracias, gracias, o sea, me tienes aquí por alguna razón. Así que yo te invito a que te valores, a que te ames, a que, por favor, seas un poco más una persona que aporta y no una persona que quita. Sé una persona que da, no una persona que arrastra, que arranca cosas. O si arrancas, arranca la hierba mala que hay al lado tuyo, pero da más de lo bueno que tú tienes de ti. Todos tenemos mucho que dar, créanme, todos tenemos mucho que dar. Si te pones a analizar, hay muchas cosas que tú puedes dar. Y yo espero estar aquí, poder seguir compartiéndote cosas que te ayuden a crecer, porque para mí eso es lo más importante. Y doy gracias que esta Navidad pude ver a mi familia, que vivimos esta enfermedad juntitos, encerrados, que fue duro, definitivamente fue bien duro. Yo no les estoy diciendo aquí ni la cuarta parte de lo duro que fue, o sea, ni se los he contado, ha sido realmente bien duro. Pero Dios decidió que saliéramos a flote, punto. Y eso es algo para agradecer. Como cada día que abres los ojos en la mañana, porque como yo siempre digo, no demos la vida por sentado, mis hijos. O sea, no demos por sentado la vida. La vida es un regalo. Todos los días es un regalo. Si alguien no te lo dijo hoy, yo te lo digo. Te quiero mucho. Yo te envío un abrazo gigante del tamaño del cielo. Y espero que te encuentres bien, en salud, y que esto te ayude a seguir hacia adelante. Gracias por pasar. Y si Dios lo permite, ustedes y yo nos vemos en un siguiente video. Los quiero mucho. Bye.